A lo largo de estos ya 12 años de maternidad, me he dado cuenta que preparamos a los niños y a las niñas para el éxito, para los premios, para los aplausos. Pero nadie te prepara para el fracaso, nadie te prepara para las equivocaciones, para los errores, para la tristeza, para tener tus momentos de aislamiento, tus momentos de silencio, tus momentos de parar. Parece que todo está enfocado a correr, crecer, volar. ¿Y qué pasa? ¿Que yo no tengo derecho a tener un día o una temporada más tranquila, más triste, que necesito más aislamiento? Claro que tengo derecho. Y nuestros hijos también. No podemos pretender que nuestros hijos estén enchufados todo el día con esto que nos dicen. No, es que tienes que comerte la vida a bocados. Tienes que salir a la calle todos los días como si te fueses a morir mañana. Oye, que esto es estupendo, pero salir así todos los días, los 365 días del año, yo no sé tú, pero para mí es agotador. Agotador. Sí. Y exigirle eso a los niños también. Pero no llores, pero si lo tienes todo, pero es que de verdad, pues tendrán derecho los niños también a tener sus días flojos, ¿sí o no? ¿O qué pasa? Que cuando nuestros hijos crezcan y se vengan abajo y tengan un momento de crisis personal de verdad, ¿qué van a pensar de ellos? ¿De ellos mismos? ¿Se van a sentir un fracaso en esta sociedad donde solo está aceptado el éxito? ¿Donde solamente te aplauden si te enfocan los focos? Pues no. A mí me gusta educar a mis hijos en la realidad, en el esfuerzo, en el sacrificio. Solamente se premia al primero del concurso. Y da igual el segundo, el tercero, el cuarto. Se ven como que han perdido. Los meten en el mismo saco. Pues si viene mi hijo a casa con un 5 en un examen, decepcionado, triste, llorando, porque esperaba mucha más nota, y yo sé que detrás de ese 5 ha habido mucho esfuerzo, yo lo voy a celebrar como si hubiese sacado un 10. Porque para mí lo importante es el esfuerzo, es la constancia, es la perseverancia. Esos son valores que de verdad les van a hacer ser personas buenas, personas que puedan dejar un legado en esta vida cuando ellos no estén, y no los rápidos resultados a corto plazo. A mí me gusta mostrarles a mis hijos las emociones según vienen. No hay emociones buenas, malas, positivas, negativas. Son todas nuestras, todas nos pertenecen y todos vamos a pasar por ellas. ¿Qué pasa? ¿No podemos llorar delante de nuestros hijos cuando tenemos un problema verdaderamente importante? Pues yo he llorado delante de mis hijos y no me avergüenzo de ello. Porque yo sé que ellos en el futuro les pasará lo mismo y no quiero que se sientan culpables cuando pasen por momentos de crisis personal. Mira, la última vez que me emocioné con ellos mucho fue hace unos meses. Yo estuve en Níger de la mano de UNICEF. Níger es el país más pobre del planeta. Pues realmente fue un viaje transformador y revelador y yo creo que todos en esta vida deberíamos de hacer algo así, aunque fuese solamente una vez, para tomar conciencia, ¿no? Pues uno de los sitios que visitamos fue un centro de refugiados de niños sin acompañamiento, que se llaman, que son estos niños que huyen de sus hogares solos, sin adultos. Allí conocimos a niños que habían llegado desde la otra punta del continente africano, que iban viajando 2 y 3 años solos, que habían sido víctimas de todo tipo de abusos, guerras, matrimonios infantiles, por supuesto, abusos de, bueno, extorsiones, torturas, todo lo que te puedas imaginar. Y después de 2 o 3 años habían llegado a Níger y entre UNICEF y ACNUR les habían acogido en una casa a la espera de encontrar un hogar o una casa de acogida en Europa. Estos niños te contaban que ellos de día dormían cuando estaban huyendo y de noche viajaban. ¿Por qué? Porque de día era mucho más probable que les capturaran. Y entonces de día se escondían y dormían. Y por la noche era cuando viajaban. Cuando yo miraba a esos niños de la edad de mi hijo Carlos, pensé, ¿cómo hubiesen sobrevivido mis hijos a esto? Que en Siria hace 10 años no había guerra. Que nadie está exento de que nos pase esto. Cuando volví de aquel viaje y se lo conté a mis hijos, les dije, niños, es que no hay tercer mundo, ni segundo mundo, ni primer mundo. Todos pertenecemos a este mundo. Y es nuestra responsabilidad dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado.
Y la cooperación, la compasión, la generosidad y la ayuda también se educan. Porque nunca sabemos si el día de mañana vamos a ser nosotros o van a ser ellos los que están huyendo.